queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en este subprograma entre Artistas Radio y TV con su servidor César Suri. ¿Y qué creen, amigos? Pues hoy tenemos una gran sorpresa para todos ustedes porque nos encontramos en Cinetop, aquí en Plaza Temajac. Y con nuestros grandes invitados del día de hoy, con Rigoberto Veloz, presidente del Festival Internacional Cine de Tequila, y Citlali Navarro, que también es parte de este gran festival. Y que bueno, hoy complacido de tenerlos en esta entrevista. Pues muchas gracias por invitarnos, César, a poder platicar con tus amigos, con todo tu público, de nuestra convocatoria que tenemos ya abierta para que inscriban todas las películas, cortometrajes, largometrajes, hasta el 30 de octubre, para que puedan participar y ser parte de nuestra quinta edición para el próximo 2021. Lo tenemos igual varias sorpresas preparadas, pero sin duda será un festival pues, que tendrá que ajustarse a todas estas medidas de sanidad, seguridad, ¿no? Que existen actualmente por la pandemia, pero que podrán disfrutar de las casas tequileras, de la cultura del tequila, de su paisaje agavero, de toda la zona de los cuatro municipios que conforman este patrimonio cultural de la humanidad. Pues ya escucharon, amigos, ya tenemos pocos días porque ya estamos a 5 de octubre y tenemos hasta el 30 de octubre para que, bueno, se inscriba a todas estas personas. Y qué mejor que en la página de fictequila.com, ¿no es así? Así es, César. Y bueno, por lo pronto también el festival, pues estaremos presentes en La Paz, donde también estará Citlali, ¿no? Desde el Festival de La Paz. Ay, sí, bueno, les voy a platicar un poquito porque el festival también está invitado a La Paz y a Gustavo Madero, que es el primer festival internacional de la delegación Gustavo Madero, y ahora también estamos en La Paz, pero Citlali ahí, pues bueno, le hacemos un comercial a Nadia. Le vamos a echar porras al Festival Internacional de Cine de La Paz, que nos, es primera vez que me toca estar por allá. Rigo ya es el tercer año que está invitado a La Paz, y pues ahora nos vamos a trabajar un ratito para allá, conocer cómo se maneja ese festival, que le mandamos un abrazo enorme. Ya tienen sus artistas confirmados, tienen actores pues que pudieron acomodar conforme a la pandemia les ha permitido, pero ya están muy bien organizados y nos vamos para allá del día, el festival allá empieza el día 3 de noviembre, del 3, 4, 5 al 6 de noviembre está allá el festival. Y aparte, hace mucho que no hacía cine, hice un cortometraje acerca de la pandemia con un actor de aquí, Bernardo Tinoco, uh-huh, y vamos a estrenarlo allá en La Paz. Y creo que hay varios proyectos muy interesantes. Nuestra película que ganó en el Festival de Cine de Tequila, que es la de El Amor No Puede Esperar, de Juan Carlos Carrasco, protagonizada por Mónica Huarte y Adal Ramones, estará allá en la inauguración. ¿Quién más va a estar allá? Va a estar Claudia No Se Quiere Morir, otra película tapatía que ganó en el festival ahora que estuvimos acá. Allá vamos todos a toda la bola allá. Densura también va a estar, Densura. Sí. Con Humberto Fuentes, ¿no? Fuentes va a estar allá. Humberto. Que le agradecemos mucho a Nadia que confíe en el cine tapatío, porque obviamente pues es Jalisco y llevarlo hasta La Paz. Es un honor que estemos allá, ¿no? Como invitados. No, pues qué excelente, la verdad, digo, yo ya estoy emocionado. ¡Suri! Desde ¡vámonos! Aquí los vamos a estar apoyando, ¿no? ¡No, vámonos! ¡Vamos, vámonos a La Paz! Ya escucharon, amigos, pues transmitiendo desde allá, desde La Paz, para todos ustedes, ¿no? Sí, mi Suri. Para México y ahorita el mundo. Ahorita nos arreglamos, Suri, ahorita vemos lo de los vuelos, que nos vamos toda la bola para allá. Perfectísimo. Que vean como el Festival de Cine en Tequila, pues tiene esta hermandad con otros festivales. Festivales, claro. Estamos haciendo un buen equipo con Jorge Magaña desde Short México, en La Paz, y también en Tepic con Edwin Ramírez. Entonces tenemos ahí Palato con él, es el director de la UNIFES, que también va a estar presente en el Festival de también Cine de La Paz. También va a estar allá en La Paz. Con un cortometraje, va a estar ahí platicando y creo que va a estar conduciendo y entrevistando a algunos de los artistas. Entonces va a ser muy interesante pues ver cómo el Festival de Cine de Tequila no solamente sucede en febrero, sino tiene también estos lazos de hermandad con otros festivales y también pues recordar que tenemos a Brasil como país invitado y habrá festivales brasileños dentro de nuestra programación que muestren su talento, además que por la televisora Porti TV se van a estar transmitiendo películas del país invitado de honor. Eso es un adelanto que podemos decir de la programación. Pues muchas gracias por la exclusiva. La exclusiva. Y estamos también checando nuestros artistas invitados, los homenajeados,
que andamos peleando por ahí, Citlali, quién pueden ser Estamos nuestros. viendo, porque están difíciles, están muy cotizados ahorita, nuestros actores andan muy ocupados y ahí queremos ver quién va a ser nuestro actor homenajeado. Queremos que sea alguien que tenga la disponibilidad de venir, de ser consentido acá al Festival de Cine Tequila, pero sobre todo que sea alguien que al público le guste apapachar, homenajear y que sea como una luminaria que digan, wow, ¿a poco va a estar en Tequila, no? Esperemos que sea una buena sorpresa. Y también comentar que estamos a punto de abrir nuevas convocatorias del Pitching Tequila que lo acabamos de filmar hace poco. Y este es un sueño que teníamos como festival todo el equipo, porque estamos haciendo industria con las empresas que hacen cine grande, de gran manera, en Jalisco, como Tequila Films, como Jalisco Post, como Polar Studio, y además con escuelas como el Centro de Estudios Cinematográficos, Club, Artes Escénicas. JZ Talents con actores, o sea que nos empresas que se nos están uniendo, además los patrocinadores que tenemos en Tequila, Sazón de la Nave, La Estación, Casa Salles, Casa Sauza, de verdad, que unimos fuerzas para producir un cortometraje que se generó en el Festival de Cine de Tequila por primera vez, además de, ya llevamos 12 cortometrajes del Expreso Tequila, donde Citlali participó, y vamos a abrir la convocatoria nuevamente y de un nuevo concurso que se llama Tequila en Corto. Entonces, este concurso que se va a abrir es para que toda la gente de los 8 municipios que conforman la Ruta del Tequila puedan incluso grabar un cortometraje con su celular y puedan estar en nuestra ceremonia de inauguración, ¿no? Qué Participando bonito. con nosotros y fomentar esta cultura del cine que cada vez está más a nuestro alcance de la mano, ¿no? Digamos, yo incluso el cortometraje que voy a estrenar en La Paz, quise hacerlo y lo hice con este celular. No, entonces creo que ahorita la tecnología nos ha permitido eso. Antes era muy difícil, incluso de que alguien tuviera una cámara, pues ya casi lo sentías como un director, como un cineasta, ¿no? No, y aparte antes, pues los costos de las cámaras eran pues elevadísimos, ¿no? Porque pues el acceso a una cámara no era tan fácil como hoy en día, ¿no? Y como dices tú, Rigo, incluso a mí me sorprende que los celulares ya hasta te graban en 4K. O En 4K un sea, celular. ya un celular, pues grabas en 4K, ya nomás compras un estabilizador y vámonos, ¿no? Y tienen lentes para cambiar la óptica Sí. de tu cortometraje. Entonces, la verdad es muy interesante que se esté generando esto. Y nosotros ahora, con estos premios que también tenemos en el festival, que hay empresas que va a dar un 100 mil pesos a la mejor película, 10 mil al cortometraje, 10 mil al mediometraje. Y además, una empresa como CineTop nos dé el premio a las películas que están en el festival, de que puedan ser exhibidas en Aquí su en su sala. cine. Y antes, pues, podrías ganar muchos premios y nadie vio tu película. O sea, la gente, si no va al festival, ya nadie la vio. Ahora existe la posibilidad de que estén aquí, en las salas de cine, en CineTop. Entonces, una alianza que hemos generado con esta empresa, la verdad, gracias a Leti, ¿no? La gerente, la directora en Atemajac, aquí en Guadalajara. Entonces, la verdad, nos da mucho gusto que estén apoyando al cine de Jalisco de esa manera y que podamos hoy poder ser unos facilitadores, ¿no? Pues te decía, no, esto es muy padre que una empresa como CineTop apoye el cine jalisciense y pues hoy estamos aquí y también a punto de arrancar un nuevo programa, Citlali. Sí, y yo sí quiero hacer un agradecimiento en especial a CineTop, porque no sé, César, si, como tú Claro, sabes que es claro. tan complicado que las salas de cine se abran para que promovamos nuestro cine tapatío, mexicano, los festivales. CineTop ha sido como una plataforma desde hace ya como un año que nos conocemos en este ambiente, tanto actores como directores, y ahora el festival, que nos dan la apertura de poder estar aquí, hacer nuestras alfombras rojas, nuestras premiers, nos dan la oportunidad que nuestras películas tapatías estén hasta 3 semanas en cartelera, hasta casi un mes, que es muy complicado que otras salas de cine u otras empresas lo hagan, o te cobran mucho dinero, o tienes que tener como un cierto rating para que tu película esté, y CineTop nos ha abierto las puertas, de verdad, esta empresa, muchísimas gracias por permitirnos, y pues tenemos una sorpresa porque todavía no tenemos el nombre muy específico, pero sí les aseguramos que vamos a tener unas coberturas increíbles, que César Suri va a estar también presente con nosotros. Él es el encargado de todo lo que es prensa, el encargado de todas las cámaras y todo lo que tiene que ver con el festival, detrás de cámaras. Vamos a estar transmitiendo todos los martes desde CineTop. Obviamente va a ser nuestra sede y nuestro patrocinador más importante. Vamos a estarles transmitiendo unos programas especiales para el festival, previos al Festival de Cine de Tequila,
donde vamos a estar homenajeando a directores, a grandes cineastas, hablando del cine de antes, de ahora, del ayer, del mañana, de los chicos que hacen cine ahora, con muchísima gente. Vamos a estar muy bien organizados para que cada martes tengan un programa específico. Vamos a estarles anunciando previamente de qué hablaremos, pero obviamente haciéndole homenaje a nuestro cine mexicano, cine tapatío, y que no perdamos la costumbre, pues, de estar transmitiendo cada martes al Festival de Cine Tequila desde Cinetop Atemajac cada martes. No se lo pierdan. Así es, amigos, pues ya escucharon, y también agradecerle a Cinetop que nos permitió las instalaciones para esta entrevista, y que, bueno, gracias también a ti, Rigo y Citlali, por compartirnos esta información. Y bueno, pues recordarle a la gente, ¿no?, que ya hasta el 30 de octubre tienen para que se inscriban largo, corto y medio metraje. Largometraje, 100 mil pesos de premio. Y además de exhibición en Cinetop. Así es. ¿No? Entonces, documental, mediometraje y cortometraje en, como lo dice Citlali, documental, animación y ficción, pueden participar con nosotros. Así, tienen hasta el 30 de octubre, hasta las 11:59 de la noche, para inscribir sus trabajos y participar en nuestra quinta edición del Festival de Cine de Tequila. Y estos cines están aquí en Plaza Temajac, es solamente una sucursal, pero tienen un audio increíble, es las palomitas más ricas que se puedan imaginar. Así es, amigos, aquí las estamos disfrutando. Las mejores películas ya las tienen, a pesar de la pandemia, pues están con los protocolos necesarios. Desde que llegas tu temperatura, tu cubrebocas es estrictamente indispensable para entrar a los cines, inclusive a la plaza, y está todo padrísimo. De verdad, son los mejores cines que hay ahorita aquí en Atemajac, pueden venir a visitarlos, ¿no? Pues ya escucharon, amigos, no se lo pierdan, Cinetop los espera, y bueno, agradecido. Recuerden, pueden buscar las ligas para inscribir su largo, corto o medio metraje en nuestra página fictequila.com. Recuerden, ahí ingresan y pueden buscar las ligas para subir su material. Los estamos esperando porque ya queda muy, muy poco plazo. Y bueno, pues que no se pierdan la oportunidad de participar en esta gran convocatoria, ¿no? Así es, Missouri. Pues muchas gracias, César, y también a Entre Artistas Radio y TV. Que es un placer. Que se incorpora al festival y que, bueno, nos va a ayudar a hacer estos programas, y agradecer también el tiempo de esta entrevista. No, es un placer para mí, y muchas gracias también a ustedes por estar en esta su casa, que es una casa de entre artistas, y pues todos somos artistas. Y bueno, nada más hacer un hincapié, amigos, ya habíamos entrevistado a Citlali, una gran actriz que también es parte del festival, pero pues hacerles un recordatorio de que ella es una gran actriz, y que salió en la película premiada. Claro. Claudia no se quiere morir. Así es, amigos, porque si recuerdan, ahí estuvimos también en entrevista con ella y con Uriel Delgado, y que les quería recordar que, aparte de ser parte del staff, parte de este gran festival, parte de esta gran trayectoria que ya tiene mucho participando en el festival, es una gran actriz gracias, Uri. En su otra parte o etapa, faceta de su trayectoria, de su carrera. Muchas gracias. Sí, pues andamos acá trabajando en el festival, que gracias a Rigo y a todo el equipo del Festival de Cine Tequila ya vamos a ajustar 2 años trabajando, que ha sido una experiencia increíble, es un festival maravilloso. De verdad, apoyen a los festivales de cine, porque eso nos abre aperturas y puertas a todo el mundo, y estamos haciendo mucho ruido, no se lo pierdan. Ya escucharon, amigos, no se lo pierdan. Fictequila.com, los esperamos también con su convocatoria, todos aquellos productores, cineastas, chicos que estén estudiando comunicación, documentales, que estén estudiando cine, pues es su oportunidad. Medio, corto y largometraje, los esperamos con su material hasta el 30 de octubre, 11:59 de la noche. 11:59 de la noche, ya escucharon, amigos, estamos a 5 de octubre, tienen muy poco tiempo. Siempre ya. Siempre pasa, ya los últimos días están todos llamando, oye, Citlali, ya puedo, me puedo inscribir, y ya los últimos 5 días se tiborra y todo el mundo quiere correr. Con tiempo, chicos, inscríbanse y manden sus proyectos ya, para que no les agarren las prisas. Así es, a lo mejor ya es muy poco tiempo para hacer un largometraje, pero yo les digo, bueno, un cortometraje, hay mucha creatividad, hay mucha... Una disculpa. Están insistiendo, quieren hablarnos detrás de cámaras acá, para saludarnos. Sí, aquí estamos en vivo. Ya le pusiste la cámara.
Perdón, amigos, vamos a finalizar por aquí. Mil disculpas, es que nos están marcando porque quieren saludarnos aquí. Toda la gente. El club de fans de Suri, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que pusimos dos cámaras detrás de cámaras en vivo, para que se vieran las cámaras con las que estamos grabando. Y bueno, pues la gente bien entusiasmada nos está marque y marque para saludarnos, que les quieren mandar un saludo a Rigo y a Citlali y a su servidor. Y bueno, pues como lo decíamos, no se pierdan la oportunidad, hay mucha creatividad, un cortometraje que puedan hacer, si ya no alcanzan a hacer un largometraje. Recuérdame, Rigo, ¿el cortometraje va a ser de cuánto tiempo? Es un minuto hasta 29, corto, mediometraje es de 30 a 59, y a partir de la hora es largometraje. Ok. Entonces pueden inscribirse. Ya a partir de 60 minutos es el largometraje. Bueno, ya, y ya hay que reiterarnos aquí porque va a entrar la gente a ver sus películas. Así es. Bueno, pues una vez más, agradeciendo a CineTop y estas ricas palomitas y refrescos, vengan a probar sus salas, su cine y este delicioso combo de palomitas y refresco. Aquí los esperamos, CineTop Atemajac. Gracias, Rigo, gracias, Itlali, muchas gracias. Y bueno, amigos, recuerden, no es un adiós, nunca me despido, porque es un hasta luego. Nos vemos en la próxima transmisión.